Mendocino el asesino, le dice. Ya tiene 2 muertes en su haber. Pelado, grandote. Te va a arrancar la cabeza. Acá me tenés. Ya me encontraste. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Eh? Cagón. ¿De qué te reís, boludo? ¿Qué? ¿Te parezco gracioso? No, me parece raro. Y si a eso le sumás el mal aliento... ¡Ay! 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 ¿Qué le hiciste? ¿A quién? A Marco. ¿Qué le hiciste? ¿Lo empujaste? No le hice nada. No sé, quizás podrías conseguir un realizador de acá y que te haga el documental. Bueno, para eso tendrías que sacarte al bobo ese de encima. No le digas así a David, por favor. No. Mucha gente se llena la boca hablando mal de él, pero yo sé realmente la clase de persona que es. ¿Y qué quieres que haga? No sé, a tu marido, convéncelo de que no me rompa las piernas, por favor, decile algo. Este es el paso a Loma Blanca. Por este lugar fue el testigo del amor que inspiró la letra del tango. Mira, es grandota, ¿viste? Y pesada, no sabía lo que pesó. ¿Qué es lo que ha dicho? Habla degenerado, ¿qué es lo que ha dicho? Que lo que compró el tarado este, todo lo que compró no sirve para nada, es todo basura. Con razón las caras que habían allá adentro. Ah, no, présteme a escuchar, a este lo mato. ¿No te das cuenta que con este imbécil al lado tuyo no vas a poder terminar nada? Mejor dicho, no vas a poder empezar nunca nada. No, David es inamovible. Ya está. ¡Oh! ¡Una escoba! ¡Una escoba me partió la espalda! ¿Qué le dijo aquel? No, no es lo que él le dijo. Es lo que vos hiciste. ¿Querés saber la verdad? Vamos a casa. Tengo algo que mostrarte. ¿A tu casa? Sí, no te preocupes, Álvaro no te va a hacer nada. Atalo, entonces. Ya estoy acá. Vamos. ¿Y esa camarita? Mía, no del otro mundo. Podríamos usarla para el documental. Sí, seguramente tiene más resolución que la que compró el bobo ese. Ok, perdón. ¿Ya está? ¿Ya puedo? Esa es mi mamá. Qué difícil es esto. Ya estoy bien. Gracias, David. ¿Ese es David, el que está filmando? Bueno, hija. Me conoces y sabes que no dejo promesas sin cumplir. Por eso acepté la idea de este loco que me pareció una genialidad, porque me va a permitir estar con vos ese día en el escenario y poder cantar juntas, como lo hacíamos desde que eras chiquita, porque desde que eras una bebita así de chiquitita, que te emocionabas con la música. Y mi amor, tenés que aceptar que ese día no voy a poder estar con vos físicamente. Tenés que aceptar la realidad tal y cual es y saber que la vida es así. Te amo, mi amor. Te amo con todo mi corazón. Y por favor, perdona a tu papá. Todos cometemos errores. Yo ya lo perdoné. Perdónalo vos también. No llores, David. Ahora va a ser más difícil. Nos hicimos la promesa de cantar juntas la canción que ella me cantaba desde la cuna para el primer festival de la canción olteña. Cuando ella enfermó y me dijeron que era terminal, yo no podía aceptar que ella iba a morir. No lo acepto, todavía no lo acepto. Me enojé con Dios, me enojé con los médicos, me enojé con todo el mundo. Lo único que quería era que me dijeran que iba a vivir. Era lo único que quería escuchar. Sin embargo, ella lo único que hacía era pensar en mí y cumplir con su promesa. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mar. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra muy pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Te amo, hija. ¡Papá! ¡Mami! Hola, tu hijo. ¡Pórtate a meterla! ¡Rápido, rápido! ¡Pórtate a meterla! ¡Mami, llegué! ¡Ay, hijo de puta! ¡Vení acá! ¡Ay! ¡Vení acá, hijo de puta! ¡Vení! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Cállese la boca, rayo de mierda! ¡Ma! 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 Hola. ¿Estás bien? Espérame en la cocina, ¿querés? Un tipo saltó por tu ventana, mami. ¿Me esperás en la cocina, por favor? Pero, mami... ¿Me esperás en la cocina? Bueno. Por este momento tiene que venir esta basura. Marco, Cuba, ¿no tendrías que estar en Olta preparando el estreno del documental? ¿Qué haces acá? Tendrías que estar en Olta preparando el estreno del documental. No me cambies de tema. Un tipo saltó por tu ventana. ¿Qué hacía un tipo en tu habitación, mamá? ¿Eh? No sé, imagina. ¡Ay, por Dios, más que asco! Son cosas mías. Hubieras llamado antes de venir y te ahorraba la impresión. Bueno, está bien. Pero también hacer las cosas bien, vos, che. Te gusta la carne fresca, me parece bien. Está bien, podrías haberme dicho. Yo no te voy a juzgar. Tengo la mente abierta, mami. Pero ¿por qué tenía que saltar por la ventana como si fuera un ladrón? Mirá si lo confundo y le meto un tiro. ¿Andas armado vos? No, pero podría. Ay, sí, seguro. No sabes atarte los cordones, vas a saber manejar un arma. Bueno, ese no es el tema, mami. Es otro. ¿Tenés más ensalada? No. ¿Por qué no me presentaste como una persona civilizada, ma? Después de todo, soy tu hijo. No tienes por qué tenerme miedo. No te tiene miedo a vos. Bueno, ¿y entonces? Mamá, ¿metiste a un viejo a la casa? Se llama Román y no es ningún viejo, es un señor mayor que me quiere y me cuida mucho. Hace 2 meses que me fui, metiste un viejo y encima un amante. Hace 3 meses que te fuiste, 3 meses, y vos no me vas a decir lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Pero mamá. Pero mamá nada, ¿qué haces acá? El domingo tenés el estreno del documental, hasta me compré un vestido para ir. ¿De verdad? ¿Hiciste eso por mí? Va, me lo compró Román. Pensé que una vez en la vida finalmente iba a salir para algo, pero ya veo que no. ¿Por qué decís eso? Y porque estás de nuevo acá, muerto de hambre. Me dijiste que te ibas a presentar en el primer festival de la canción oltense. Y es pasado mañana la fiesta. ¿Viste? Te lo dije. Ver televisor todo el día no te capacita para hacer ningún documental como quiso tu hermano. Ah, y hablando de eso, toma. A ver si podés explicar eso. Mira, te quiero el domingo ahí. Llévalo a Román ese también, o al otro, ese que anda saltando las ventanas. Me importa un pedo. Pero te quiero ahí. Te quiero con el vestido ese que te compraste y lo vas a lucir como Dios manda. Te dije que te ibas a sentir orgullosa de mí. Y lo voy a lograr, vas a ver. Hijo, sé que esta vez no me vas a fallar. Estás confiando en mí, mami. Bueno, me voy, mamá. Llevo el sanguchito, ¿sí? Chao, mamá. ¿Qué? Eso. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué pensás hacer? ¿Con qué? No voy a permitir que metas a más gente gratis en esta casa. Pero si no hay nadie gratis en esta casa, deja de joder, no hay Te escuché nadie. Decirle a Noé. Mira, ¿sabes cómo vamos a hacer para que me pague? A mí poneme como colaboradora, como ayudante, como lo que vos quieras ahí en el proyecto, ¿ah? ¿Querés ser colaboradora en el documentalcito ese? Hacelo. Pero no a costa mía. Vos no tomás decisiones solas aquí. Quedamos en que no tocaba más el tema de la venta de la casa. Mientras esto generara algo. Y hasta ahora ha generado gastos. Como David, solo gastos. Y ahora querés meter al mendocino también. ¡Qué cara! David. Contame. ¿Qué pasó? Vengo de hablar con Noelia, de su casa. ¿Y por qué esa cara? David, todo lo que compró es una porquería. Mira, Ana, yo ya tuve un hijo. Él es independiente, se cuida solo, no me trae problemas. Si vos no pasaste por esa etapa fue porque no quisiste. Porque no tuviste los ovarios para ser madre. Y si ahora te agarra el complejo de madre tardía con David y sus amigos vagos, es problema tuyo, no mío. Así que, ojo con lo que vas a hacer. Porque te voy a hacer la... Escúchame, te voy a hacer la vida imposible si metes esos dos en esta casa. Si quieren techo y comida, que paguen primero. Si no, a la calle. No, está confundida. No sé, con su madre, el festival... Vi el video. Noé me lo mostró. Sí. El video es fuerte. La verdad que es muy fuerte. Es lógico que estés así. Hola. Hola, Ana. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Recién estuve con Marcos. Ah, bueno, entonces se queda. Sí, por eso te llamo. Voy a aceptar tu propuesta para que se hospeden ahí en tu casa. Hola. Hola, Ana, ¿me escuchás? Sí, te escucho, sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, sí. ¿Todo bien con Clara? Sí, perfectamente, sí, todo bien. Bueno, muchas gracias, Ana. Te quiero mucho. Yo también, hijita, yo también. Chao. Chao, hijita, besito. Escúchame, te voy a hacer la vida imposible. Si quieren techo y comida, que paguen primero. Si no, la calle. ¿Viste mi mujer? Se la veía mal, ¿no? No entiendo. ¿No viste el video vos? No. Nunca vi el video. Noé usó el video solo para reflejarme la ausencia que hice sentirle a ella, a su madre. Todo el daño que les causé, siempre sacármelo en cara. Jamás lo vi. Hola, Noé. Hey, ¿cómo te fue con Marcos? Bien, se va a quedar. ¿Se queda? ¡Vamos! Se la ve mal a mi mujer. Mira. No es tan importante cómo se ve, sino lo que dice. Ella habla de perdón. O sea, le pide a Noé que te perdone. Y dice en el video que ella ya te perdonó. Ya arreglé para que se hospeden en lo de Ana. ¿Qué? ¿En lo de Ana? ¿Y aceptó? Sí, aceptó. Oh, buenísimo. Te juro que me había hartado de dormir en esa plaza. Hay algo más. En el video canta el tango Caminito. Mirá, yo necesito una computadora. Con una computadora y un programa de edición yo puedo editar un poco los movimientos de cámara que hizo el tarado ese. Puedo editarlo y dejarlo más o menos bien armado. ¿Quién te dice? A lo mejor mañana en la noche puedo estar en Mendoza con mi hija. Ahí está. ¿Quién? Marcos. Sí, ahí está. ¿Dónde está? Está en la plaza. Sí, sentado, pensando. Bueno, David, esta noche vienen a cenar con Marcos, ¿sí? ¿En tu casa? Bueno, ahí estaremos. Dale, chao. Dale, nos vemos. Chao. Buenas, señores. Habrán estado mariconeando de nuevo, ¿no? Mira vos. Vos sos el culpable que yo no pueda ver a mi hija. Le quinas la cabeza en contra mía. Tranquilo, Luis, tranquilo. No te vas a ensuciar las manos con este salame. Además, nosotros ya tenemos la solución, acordate. Eso. Soluciones es lo que tenemos. Mira, Marcos, ya te arreglé con Ana, ya tenés tu hospedaje ahí. Así que te venés conmigo porque ahora somos... un equipo. Ni loco me voy con vos. ¿Hay algún hotel por acá? Sí, hay. No. Quédate tranquilo. Pero hotel no. No puede pagar un hotel. Lo voy a pagar yo con mi plata. Tu plata, si no tenés un peso, Marcos. Pero... Ok. Te espero afuera. Marcos, toma plata, te doy una tarjeta, andate a Cabañas Flores Azules. Por esta calle, al final, a la izquierda, vas a estar muy bien, te lo aseguro. Para allá, vamos. Escúchame una cosa, ya está todo listo, Marcos. ¿Sí? Volvemos a ser un equipo. Ah, una cosa. con este tipo yo que vos no me juntaría porque a Noé no le va a gustar. Sabía lo que le hizo a ella y a la madre, ¿no? Tómatelas, David. No, pará, en serio te digo, este tipo no es de fiar. Él dice mucho, ay sí, mi hija, mi hija, mi hija. Pero cuando las pudo dejar a las 2 horas, lo hizo. Se fue a Buenos Aires, se fue con una puta... David. Se... ¿Qué? Déjame en paz. Pará, Marcos, en serio, mira, vamos a lo de Ana, te duchas un poco, hacemos un poco de producción para el documental y vamos a cenar a lo de Noé. ¿Qué te parece? Organización, hermano, organización. Ay, estás apretando. A ver, David, no voy a ir a dormir a la casa de esas dos locas. Tampoco voy a filmar ningún documental, ¿entendés? Pero vos no le podés hacer eso, Noé, Marcos. Chao, David. Ah, pará, te tengo que... mostrar algo. Juan, te dejo solo. Dentro del lago, estrellas y planetas me acompañan. Te estuve llamando, ¿por qué no contestaste? No quería interrumpir. ¿Interrumpir? La charlita íntima que tuviste con el pelado ese. ¿Dónde te vas? ¿Así que compartís tus secretos con cualquiera antes que conmigo? ¡Hijo de puta! Sí, sí, te pegué, ¿y? ¿Por qué no lo trajiste a la cama también, ah? ¿Qué te pensás, que no me doy cuenta de lo que pasa? Con razón ya no me das pelota. Con razón todo lo que hago te molesta. Pero ¿sabes qué? Te jodés. Te jodés porque yo de acá no me muevo, ¿me escuchaste? Y cuando venga ese hijo de puta, lo mato. ¡Pará! ¿Qué haces, che? ¿Cómo tenés a tu asesino? Vení que para vos también hay. Tenemos hasta el domingo para mostrar lo que vamos filmando de documental. Porque si no, el lunes vos y Noé tienen que devolver todo lo que nos prestaron. Y eso es todo. Yo golpeé la puerta, después me voy corriendo para allá. Entonces cuando Álvaro salga, hacemos todo lo que decimos. Sí, ¿entendés? ¡No, no, Ana está loca! ¡Va a salir Álvaro! ¿Qué me importa? ¡Va a salir! ¡No, no, no! Ana, o te vas de acá o te saco de los pelos de mi casa. ¿Mi casa?